El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, haya levantado el bloqueo que mantenía a las vías del tren. Que me da mucho gusto que una organización como la CENTE haya tomado esta decisión libre, soberana. Sí hubo de parte de nosotros, como es de dominio público, una convocatoria, un exhorto respetuoso para que se resuelvan los problemas mediante el diálogo y que están abiertas las puertas para todas las organizaciones, que cuando haya una inconformidad, más cuando se trate de una injusticia, en este caso cuando no se les pague a los trabajadores, el no pagarle a tiempo a un trabajador no solo es un delito, se viola la Constitución. El jefe del Ejecutivo afirmó que no pagar a los trabajadores es un delito y un pecado social. ¿Cómo no vamos a atender estas cosas? Claro que las atendemos, pero con diálogo, no con actitudes intransigentes. Qué bueno que la gente tomó esa decisión y ojalá y se liberen las vías para que haya transporte libre de mercancías, que ya no se afecte a empresas, que no se afecte a consumidores, que no se afecte a los ciudadanos. Durante la conferencia de prensa matutina, el primer mandatario se congratuló por la postura de la calificadora Moody's. Fue buena la mención de la otra correduría. Sí, que nos da el beneficio de la duda. Pero cuando menos actúan con más sensatez, con más responsabilidad, porque lo que aquí menciona el director de Pemex, es evidente que no se invirtió en Pemex en los dos últimos años, ahora que es más la inversión y que además se está combatiendo el principal problema de Pemex y de México, que es la corrupción, salen a descalificar. Pero no podemos generalizar. Hay corredurías, hay agencias financieras que tienen, por decirlo mejor y de manera amable, tienen técnicos calificados. Y hay otros que, quién sabe dónde se formaron o qué están pensando. En este marco, el primer mandatario confirmó que la Fiscalía Especial puede investigar sobre el caso de Carlos Romero de Champs, aunque no haya una denuncia. Lo del fiscal general, yo creo que sí, puede actuar por oficio, pero es una entidad autónoma, ellos tienen que decidirlo. Lo que puedo comentarles es que le tengo confianza al fiscal general. Lo considero un hombre recto, íntegro, que no se va a prestar a componendas o no va a convertirse en cómplice de delincuentes. Desde luego, él tiene su estrategia. Y como lo dije, vamos a respetar su autonomía para que puedan desahogar estos asuntos. En Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que el plan de combate al robo de combustible avanza bien, por lo que en breve se normalizará el abasto de gasolina en el país. Vamos a mantener
abajo la cifra de robo. No es lo mismo 70,000 barriles robados diariamente que 3,000. Sí hay alguna diferencia. Entonces, este es el plan que se aplicó, que se va a mantener hasta que se logre la normalidad. Con información de Araceli Rivera, Notimex.